Buenas, Yo soy gente. Yo Cristian soy Carla. y hoy vamos a reaccionar al primer y al segundo episodio de la tercera temporada de Regular Show. Nueva temporada, tercera temporada. Hemos avanzado bastante rápido hasta aquí. Es lo bueno de ir a dos por Por vídeo. vídeo. Entonces, a ver qué nos espera esta nueva tercera temporada. De momento, cero continuidad entre episodios de por sí. Hay cosas que se quedaron pendientes que me gustaría saber, sobre todo lo del el luchador de lucha libre. Sí, ¿no? A ver si se pone en el sitio de papaleta, ¿no? Sí, lo llevo guardando desde entonces y no se me olvida y es en plan, por favor, vuelve a aparecer. No puede ser que amenaces si no hagas nada después. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer un membro del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario como en nuestro canal de directos que os tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Vaya. Ya está mirando a ver a quién tiene que culpar. Sí. ¿Y a quién va a ser? Sí, a los de siempre. Oye, está guapo ese juego, ¿no? Está guapo, la verdad, ¿eh? Ha ido a buscarlos, ¿eh? Y lo están haciendo. Hostia, pues está guapísimo. Ah. Por eso he ido a buscarlos. No. No me ha quedado claro, es muy divertido, Si ¿no? terminan su trabajo a tiempo, pueden conservar el juego. Gracias, gracias, gracias. Pues, pero en todos los lados. Pero la gente, ay, qué asco. No hagas eso, Ribi. Mira, si tienen un cubo. Nunca habían trabajado con tantas ganas. No. Benson. Toma. Manson. A ver, comprensible. Pero no, no lo des. Ah, bueno. Ya. No debiste hacerlo. Compra otro. Me encanta Skips, de verdad. Soy súper fan. Bueno, pero la caridad no. No, ese va a ser maldito o algo así. Algo va a tener. En futbolín. Ay. No. No, pero el otro molaba más que un futbolín, ¿eh? Benson lo está intentando vender, ¿eh? O sea, un futbolín está entretenido para jugar con amigos. Hola, Hola. hola, hola. Pero lo otro parecía más guapo, la verdad. Ese videojuego
juego de mini hockey era una basura. Oh, claro que piensas eso. Ese pedazo de basura era lo más cool que había en el parque. Claro que es cool ahora, pero síganlo jugando y un día, ¡bam!, sus vidas se arruinarán. ¿De qué estás hablando? Eso probablemente tenga razón. Sí. ¿Confiarán en mí solo esta vez? Muy bien, Benson, confiamos en ti. Oh, espera, tomaré la confianza de la que hablé y creo que mejor la tiraré. ¡Oh! Si ustedes hubieran hecho su trabajo. No puedes enojarte esta vez. Tú lo arruinaste, no nosotros. ¡Oh, solo escúchenme! ¿Sabes qué, Benson? Olvídalo. ¿Cómo? Gracias por tu ayuda, pero recuperaremos el mini hockey sin ti. Y lo tiran y todo el carrito. ¿Cómo se supone que voy a regresar al parque? Mira, ahí va. Ahí se va. Estos ya tienen unas pintas sospechosas, ¿eh? Sí. Yo no sé si haría tanto esfuerzo por recuperar un juego, también te digo, ¿eh? Es que se están metiendo cada vez en sitios más turbios, ¿eh? Sí, pinta raro, ¿eh? Uy, uy, uy. Ah, bueno. ¿Dónde se están metiendo, chicos? Sí es. De hecho, sí es. Mordecai, Rigby, ¿están ahí? Respondan. Yo intento. Mordecai, Rigby, ¿están ahí? Hola, Skips. Diles que quiero hablarles. Diles. A ver, eso no le contestan. Muy bien. ¿Qué? ¿Siguen enojados conmigo? ¿Dónde están? Esto no va a gustarte. Madre mía, ¿dónde se han metido? Pero les están metiendo una paliza, ¿no? 7.31. Oye, pero parece que les hayan golpeado, ¿no? Es que los golpean. Es que los están golpeando. Pinta mal. ¡Hala, hala, hala! Pues que juegan a lo bestia estos. Te dejas la vida. De repente no es tan divertido el juego, ¿eh? ¿Quién va a terminar su juego ahora? Yo lo terminaré. ¡Ojo! El mejor. Va a ser jugador profesional de esto. El rey. Y por eso sabía de lo que hablaba. 100%. ¿Cómo? ¡Oh! Bien, creo que nos toca. Solo recuerda lo que te enseñé. Mira qué coleta llevaba. Hablaba desde la experiencia total, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué cojones? Maestro Crane que había dicho que esto iba a ser muy divertido. ¡Ah, bueno! ¿Qué cojones? Siempre tuve la certeza de que algún día el dragón volvería a su guarida. Oye, tiene mal perder, ¿eh? Habían llegado a la final, esto era la final, ¿eh? Míralo. Sí que su juego es a morir, sí, totalmente. Y eso no podría, no debería ser legal. Es clandestino, es un campeonato clandestino. Sí, sí, han descubierto todo un mundo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. La remontada. Nada, saben mucho, ¿eh? ¿Tienes algunas de tus habilidades? Lástima que el juego haya cambiado.
¿Ha cambiado? ¿Qué? ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, Benson! Oye, pero que sí que es a muerte. ¿Pero qué es esto? El que pierde muere. ¿No viste que a su amigo le cortaron la cabeza? Hola, 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 hola. ¿Qué? Oye, 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 oye. Hola, 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 hola. ¿Quién ha ganado? ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, Benson! Ya no van a querer jugar más. Yo no querría. Quiero disculparme por deshacerme de su juego. Debí respetar mi palabra. Está bien. Supongo que no quería verlos terminar como yo. Un perdedor que se quedó trabajando en el parque porque desperdició su vida jugando mini hockey. Sí, es cierto. ¿Y qué dicen? ¿Quieren jugar un partido? Es cierto, dice. No. Estamos bien, debimos confiar, Benson. Volveremos a los videojuegos. Adiós. ¿Para qué molestarme? Ya, es que con todo lo que ha pasado. Hoy presentamos Rubio por apuesta. ¿Quién se tiñe? Molaría ver a Rigby Rubio, ¿eh? A Mordecai. Sí, claro. No le des a los barriles. ¿A que no ganas los puntos extra? No puedo creer que hicieras eso. Estaba bromeando. Eso te alenta. Ahora fíjate. Qué bueno que elegí al tipo de cabello aerodinámico. ¡Hasta ya! ¡Ponle pausa! Es que tú sabes todo lo del juego. El mío es fabuloso y por supuesto que te derrotaré. Te oyes muy confiado. ¿Hacemos una apuesta? Sí. Si yo gano, te peinarás una semana como tu personaje. Uy. Pero si yo gano, tú te harás ese fabuloso peinado. Bien, uy, entonces va... Para atrás y yo... A ver, sabemos quién gana por el título del capítulo, claro, ¿no? Pues ya lo veremos. El capítulo se llama Rubio por apuesta, me refiero. Supongo que Mordecai se tiene ya. Levántate. No, es en serio. Mi estómago está totalmente seco. Debo estar deshidratado. ¿Qué necesitas? Algo de agua. Le va a ganar mientras no está. Lo molesto que eres a veces. Y ahora va a aprovechar para jugar a muerte. No olvides ponerle hielo. Eres una maldita rata. Tramposo. Gracias, viejo. Ahora que mi estómago ya no está seco, voy a acabar contigo. Pues yo lo dudo. Bien, quitemos la pausa. Qué tramposo. ¡Qué ratón! ¡En tu cara! Ahora tendrás que teñirte de rubio, inútil. Rigby, hiciste trampa, ¿verdad? ¿Qué? No, nunca hago trampa si apuesto. ¡No, y no! Lo que te decía cuando me interrumpiste, te acabé. Tendrás que andar de rubio, inútil. ¡Oh! Llegó el oxígeno. Es que de verdad que a Rigby lo quiero matar todo el rato. ¡Oigo! ¡Oye! ¡Oye, qué estilazo! Me suena haber visto esta imagen, un meme de Twitter o algo. ¡Ostras! Hermoso, hermoso Mordecai. Señor. Me gusta tu café, yo, Mordecai. Disculpen. La zorra. Oye. Vaya. No la soporta Margarita, ¿eh? Yo tampoco. Sentirme un poco mal. Ya, normal. Has hecho trampas. Pero se la pela. Tampoco me siento tan mal. Ay. Es un grupo de rubios. Estaba burlándose de ti. ¿Se burlaba de tu cabello? Sí, igual de nosotros. Los castaños sienten celos
de nuestro estilo. Y tú, mi amigo, tienes estilo. ¿De verdad? Sí, viejo, deberías unirte a nosotros. Oye, Rubio Kai, ¿quiénes son ellos? Discúlpanos, no hablamos con castaños. Toma. Pues qué mal, porque sé un buen chiste sobre ustedes. ¿Cómo confunden a un Rubio Kai? No se puede porque nace así. ¡Oh! Sí, estuvo bueno. Yo me sé otro, que es castaño, negro y azul tendido en el suelo. ¿Qué? Tú, ahora puedes dejar de interrumpirnos. ¡Ah! Tranquilo, solo estaba bromeando. ¿Ah? Oh, ya fue suficiente. ¿A quién hacemos eso? ¿Por qué un rubio cae encerró en su reloj? Disculpa. Porque el tiempo se le estaba yendo. Ya sabes, porque eres tan bobo. Oye, ¿salimos un rato? No, en realidad saldré con los rubios. ¿Otra vez? ¿Y qué tanto haces con ellos? Jugamos videojuegos, vemos películas, comemos tacos, la pasamos bien. Nosotros pues, ¿sabemos qué? Eso. Rigby, te están reemplazando. No, gracias. Mis amigos dicen que el entorno del parque resulta muy hostil hacia nosotros, los rubios. Además, son fabulosos. Pero Mordecai... Dios, pero ¿por qué visten todos iguales? Me perturba, parecen una secta. Ya, que seáis rubios no quiere decir que os peinéis igual, ¿eh? Es muy flow Justin Bieber de joven, ¿no? Sí. Sí. Aunque se moleste al principio, Mordecai alabará tu honradez. Sí, estoy de acuerdo hasta la parte de honradez y valor. ¿Y puede que no haya consecuencias? Aguarda, ¿no seguirás mi consejo? Ya sé, diré que olvide la apuesta. Que olvide la apuesta. Bien, no digas que no te lo advertí. Se lo has advertido. Mordecai, olvidemos la apuesta. ¿Qué? Jamás. Yo no haría caso siempre, Skips. Ya olvídate de esa apuesta. ¿Volverás a ser Mordecai y no serás Rubio Kai? Para ser franco, ahora me gusta ser Rubio Kai. Sin esta apuesta nunca habría conseguido tan buenos amigos. Tienes que decirle que hiciste trampas. ¿A dónde vas? Los rubios me invitaron a su casa hasta que termine la apuesta. ¿Qué? No, esa no fue parte de la apuesta. Oye, tranquilízate. Solo será hasta el fin de semana. Pareces mi novia. Toma. Y se ha llevado todo lo de la casa para un fin de semana solo. ¡Hola! Oye, tiene una mansión, ¿eh? Está haciendo cosas de rico. Mira, ya le van a dar el traje. Mira. ¡Rarete! Mordecai puede hacer día de piernas. Mordecai, he tratado de hablarte todo el día, pero esos inútiles rubios me lo impiden. Sé que tratas de ser amable y olvidar la apuesta, pero lo cierto es que tienes habilidad y me ganaste. Lo hiciste no, bien. No, no lo hizo. La verdad es que no tienes que andar así porque yo te hice. ¡Achú! ¡Ay, qué frío está haciendo! No puedes. Es el estornudo más raro que he oído. Ya. Dilo, Rigby. ¿Secreta? Sí, parece que te dan una argolla al unirte. De hecho, solo me falta hacer una cosa para convertirme en un verdadero miembro. Matar a alguien. ¿Te imaginas? Mordecai, ¿qué ocurre? Debo volver rubio a otro. Ay. Es una secta. Es literalmente una secta. El enrubiamiento. Con la orden de los rubios.
¿Qué cojones? Full blond. Y ahora ya sabes lo que debes hacer. Llevar al de cabello oscuro hasta la muerte. Oye, está llegando tan lejos para que admita que ha hecho trampas, ¿no? No me jodas. No sé, puede ser que esté todo preparado, Sí, no puede ser que se le haya ido tanto la olla. Puede ser que esté preparado para que lo admita. Sí, sí, 100%, Te van a volver rubio, Rigby. Rigby, dilo. Y ahora le va a decir, ya lo sabría. Ya. Sabía que habías hecho trampa. Solo esperaba que lo confesaras para enseñarte una lección. Ay, entonces ellos solo usan pelucas para enseñarme esa lección. No creo. No, ellos son rubios. Ah, que se ha infiltrado en la secta se a propósito. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Tú tienes uno de esos, Mordecai? Madre mía. Hostia, este capítulo es una movida increíble, ¿Estás bien? Ya. Pero la secta esta son Terminators. No, no. ¡Ah! ¡Hostia! Enorme. Oye, apuntan como... No, apuntan horrible. Como los soldados de Star Wars, ¿no? Hostia, aquí cae gente, Dios, nos hemos cargado un montón de gente. Nos hemos cargado una secta, De chill. Siempre... Muere gente siempre en regular show. De chill. Sí, no debemos hacer trampa al apostar. Y aunque mis heridas físicas son menores, esta lección me dejará cicatrices psicológicas por años. Así que nada de trampas, ¿Te gusta? Yo lo dudo, Ya. Hemos terminado estos dos episodios matando mucha gente. No una poca solo, mucha. Una secta entera. Sí. Prácticamente. Qué raro que haya una secta de rubios. Ya, bueno, ya. A mí no me sorprende nada. A ver, qué raro en general todo. También había un club de la lucha, pero a muerte, en el que el que perdía moría en un mini hockey. Sí, es que. Un show más es una locura, Me refiero, tampoco es que pasen cosas normales. No, es increíble. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario, os agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.